Es que durante todos estos años de convivir y estar con ella, siempre tuve o recibí hermosos detalles de ella que siempre tuve a bien cuidarlos y guardarlos. Entonces, siempre que entro a esta oficina donde gran parte de mi vida ha transcurrido aquí, pues por el trabajo que tengo, siempre mis hijos están presentes en este espacio, en donde
El hecho es que esto me impulsa, me emociona, me hace creer y darme a ellos. Hola, mija, muchas felicidades, antes que nada. Hoy llegas a una edad bien importante, tu primer cuarto de ciclo. Ya sé que te va a pegar, ya sé que te va a pegar, pero la vida apenas comienza para ti. Y hoy tienes la oportunidad de estar con tu familia, con tu papá, con tus amigos. Disfrútalo mucho. Disfruta mucho este momento. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. Una anécdota muy buena fue que estábamos en Ixtapa y las olas estaban grandes, pero la verdad es que con Mariana no me gustaba mucho meterme al mar porque utilizaba el estilo de perrito para nadar. Y yo me estaba echando mi chichón con mi purito, muy a gusto. Y cosa rara, pero te metiste a nadar al mar. Entonces las olas estaban grandes y pues yo temeroso de irnos más adentro, nos quedamos en la parte donde estaban rompiendo. Y de repente tu papá me empezó a hacer señas que fuera para el mar que vengas. Y yo muy campechana. Y en una de esas llegó y bueno, pues... Y resulta que por fin me paro y estabas pues en cueros. Se te había ido el traje de baño con la revolcada de una olita de No Inventes Mariana. Hasta aquí. Perdió el traje de baño. Recuerdo que salí a buscar una toalla para rápidamente envolverla. Entonces te tuvimos que sacar envuelta en una toalla completamente desnuda, pero nadie vio nada. Eso sí, nunca recuperaste el calzón del bikini y eso fue todo un trauma para ti. Entonces, eso, los gritos de Mariana y la pena me hacían ver, o sea, de plano se echó, estaba de clavadito.
Empieza con M y termina con emo. Un día, ya saben. Nos invitan a una peda. Ah, tengo que voltear a la cámara. Estaba viendo. Y ya saben, Mariana, güey, no mames, güey. Sí, vamos a ir, la chingada. Sí, órale, va. Obviamente, Mariana, era a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde me mandó 50 mensajes con el cómo me veo. Aunque menos esa fiesta pendeja. Me mandó 5 mensajes. Güey, ¿cómo me veo? No mames. Yo dije, bueno, seguramente no sé, güey. Se fue a pintar el cabello o algo, güey. No, güey. Ya estaba perfectamente maquillada y vestida a las 5 de la tarde, la señorita, güey. Güey, te ves poca madre. No mames, sí, güey. Todo el mundo va a ser el alma de la fiesta, güey. Como siempre, ya. Obviamente llegamos a la fiesta. Poca madre. Obviamente todo el mundo nos dijo, güey, estamos invitadísimas. Y Paola, Eric, el primo de Memo, perdón, aquí ya dije el nombre. Perdón, M, X, Memo, Memo. Entonces, ya después nos enteramos como de una semana después, que tú me dijiste, por cierto, tiene cabronada. Güey, no mames, ¿qué crees que pasó? Y yo, ¿qué, güey? Yo dije, no mames, ya chocó esta pendeja. No, güey, me manda. Güey, coladísimas en la fiesta de Memo. Y yo, no mames, Mariana, ¿cómo fue posible, güey? Güey, es que a mí me dijeron, güey, que no mames, o sea, estábamos invitadas, güey. Güey, obviamente después de esa fiesta, no sé qué pasó, güey. ¿Qué pasó, güey? Pero pues, como que de ahí se hicieron muy amigos, ¿no? Ay, no sé, güey, como que se empezaron a juntar mucho y así. Sí, güey, no sé qué pasó, güey. Y ya hay una peda casual, no estaban sus papás, estaban de viaje, en su casa. Y solo voy a decir una cosa, me voy a ver su café. Satélite, ¿por qué no a las 3 de la mañana abrazadas el poste?
gracias por todo lo que me has dado, por todo lo que me has enseñado y por todos los momentos que hemos pasado juntas, que van a ser muchísimos más. Y algo que te voy a admirar siempre, te lo he dicho, a ti y a toda tu familia, señor José, hola, Carmen, es que a pesar de lo que tienes, de lo que eres, eres la persona más sencilla que conozco en este planeta. Y eres la persona que da todo por tus amigos. Y a mí me lo has demostrado en múltiples ocasiones. Te amo con todo mi corazón. Te deseo muchos años mejores que este. Y como dice mi papá en Playa del Carmen, que cuando nos vaya mal, nos vaya como ahorita. Te amo con todo mi corazón. Eres de mis mejores amigas, si lo sabes. Gracias por todo lo que me has enseñado y por todo lo que me has dado. ¿Puedo decir? Que pocas personas y pocas veces se da una amistad tan chingona como la que tenemos nosotros. De verdad, gracias, güey, por siempre sacarnos una sonrisa, güey. Aunque neta estemos de la chingada en el trabajo, de la chingada con nuestros novios, digo, tu novio, perdón, no me incluyo. ¡Cabe a sacar niños, es soltera! Y trabajo en Playboy. Ah, no es cierto, Entonces, de verdad, Mariana, güey, gracias, porque eres una super niña. Alex, neta, gracias por la peda de la vez pasada. No, por teníamos, el mariachi. No te habíamos dicho, pero la verdad, gracias, nos la pasamos poca madre. Y gracias, por las pulseras, Carmen. Y gracias por haber hecho un engendrito de esta niña tan maravillosa. Mariana, entre muchas cosas que recuerdo, recuerdo una muy especial, cuando tus papás me dejaban a cuidarte y yo suplicaba que no te despertaras en la noche. Y cuando te despertaste la primera vez, me pediste tu mamila y fue una sorpresa y algo muy tierno cuando me dijiste gracias. Como también es inolvidable cuando creciste y pudimos viajar juntos a Iztapa y subirnos al jet ski juntos. A un amigo le tronaste la espalda, bendito Dios, no fue a mí. Te amo, mi amor. Pásala increíble. Felices 25. Me acuerdo que fui por ti a la escuela, estabas en kinder, íbamos saliendo y estaba el cuadro de honor. Y entonces te traía yo de la manita y te pregunté que por qué tú no estabas en el cuadro de honor. Y te volteaste muy serio y me dijiste, mamá, ¿por qué no mandaste la foto? Y bueno, ya desde entonces dije, no, le vuelvo a preguntar, porque era yo la de la culpa, no había mandado la foto. Pero daba lo mismo, hija, porque de todas formas, tú siempre, siempre, siempre tienes un lugar de honor en mi corazón. Bueno, lo único que deseo a mis hijos es que sean gente de bien. Creo que son buenos hijos. Mariana es una niña a la que adoro. Hijita, toda mi vida es para ti. Te amo, Mariana. Muchas felicidades.